Al principio de la semana todo parecía bien. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, daba por seguro un fondo financiero de 2 trillones de euros para el bloque, respaldado por su país y Alemania. Pero el jefe de las finanzas germanas negó el acuerdo y señaló que la cumbre europea no dará ninguna solución definitiva. Esto muestra que hay muchas dudas y pocas certezas respecto de la cita que comenzó este viernes en Bruselas, donde incluso el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, calificó de desastrosa la falta de acuerdo. En el Fondo Monetario Internacional desean una solución, pero no son optimistas. Los problemas de poner de acuerdo a los 17 son enormes. Algunos tienen que poner fondos por otros, pero tienen que tener a cambio algún sistema nuevo que le dé garantía que esos fondos van a ser pagados y que no se van a repetir estos excesos en el futuro. A diferencia de las autoridades, los mercados sí fueron optimistas. En Europa, el DAX alemán subió 3,5% este viernes, seguido por el Eurostock y las bolsas de París y Madrid. En Wall Street se repitió esta tendencia, con el Dow Jones liderando con un alza superior al 2%. Para los analistas, la reunión será exitosa si se cumplen 2 elementos fundamentales. Una reafirmación por parte de las autoridades de que efectivamente van a recapitalizar la banca. Por otro lado, tiene que haber la disponibilidad para aumentar el fondo de estabilización financiera. Hasta el momento se baraja en torno a 940 billones. Esto solamente va a poder calmar el pánico en términos financieros y también de los mercados. Pero los problemas estructurales que posee la zona de euro no van a desaparecer. Como es el caso de Grecia, símbolo de toda la crisis y que recibió una buena noticia para no caer en bancarrota, ya que la eurozona aprobó un nuevo tramo de ayuda por 8.000 millones de euros. Para el resto de los países, los jefes de Estado tendrán la palabra este domingo. Nicolás Paut, CNN Chile.